El gordo ha caído, se ha desparramado por todo el país. El 3.347 se ha vendido en 240 puntos de España y en Castilla y León ha llegado hasta 8 de las 9 provincias. La única que no ha conseguido un pellizquito del gran premio es Palencia. En total, 21,4 millones de euros han caído en nuestra comunidad. Y donde más décimos se han vendido es en Quiruelas de Vidriales, en Zamora. Ni más ni menos que 17 boletos. La provincia zamorana se convierte así en la más agraciada con 12,8 millones de euros. Es la primera vez que el gordo se estrena en Zamora. En Ávila se han repartido 1,6 millones de euros, concretamente en El Barraco, donde se han vendido 4 décimos. 3 boletos se han repartido en Valladolid capital, en total 1,2 millones de euros. Una locura total, vale, quiero decirte más, porque ya sabía que ya hace 3 años de un quinto. Y fue el único en Valladolid, entonces ya sabía que, vamos a ver, que eso, que es una mañana de locura. Muy esparcido ha estado en Salamanca. El gordo ha llegado a la capital, pero también a Béjar, Calvarrasa de Abajo, Cepeda y Cabrillas. Casi de puntillas ha pasado el gordo por Soria y León. En cada capital han sido vendidos 2 décimos. Pero bueno, que estoy muy contento, encantado. Lo vamos a celebrar con champán. Y lo que haga falta. Por último, Burgos y Segovia se han llevado el último resquicio de esta suerte, con 1 décimo en cada capital.